Bienvenidos chicas, chicos, chicos, chicas, de YouTube a un nuevo vídeo de Phil Seals Arbiter's Mark. Sé que lo tenía bastante abandonado, vamos a continuar el juego desde donde lo dejamos. Estábamos por aquí, hicimos toda esta parte de la cima cicatrizada, el templo de las tierras altas, creo que luego volvimos por aquí atrás, vimos esto de la cueva baña de los yates y el cuchitril modesto y nos toca a los gigantes durmientes. En estas colinas era donde las antiguas bestias venían a pasar sus últimos días. Cazadores furtivos a menudo merodean la zona. El nivel del enemigo puede ser entre un rango entre 7 y 11. Nos tendríamos un tesoro sin abrir y recolectables. Vamos para allá. Y a ver, lo primero. Siempre he querido volver a este Tactic, lo que pasa es que teníamos muchas cosas entre medias, juegos nuevos, y ahora que vamos un poquito más relajados, pues quiero volver a darle caña a este Phil Seal, porque me gusta, es lo más parecido al Final Fantasy Tactic que tenemos, es muy bonito visualmente también, y además creo que también he estado repasando los primeros dos o tres vídeos, creo que habéis subidos, no recuerdo si hay dos o tres, y la verdad que tenía bastantes, bueno, bastantes. Tiene algunas visitillas, así como más destacado de lo que suele ser normal. Y digo, contra, pues igual también la gente le apetece ver Phil Seal, ¿no? Y a mí me apetece mucho jugarlo. Entonces se ha juntado un poco todo y vamos a darle durante una horita, como mucho, una hora, hora y poco nomás. Pero vamos a ver si la vamos dando más paulatinamente. Recupera el hueso de bestia ancestral. Vale, a ver, teníamos. El otro día estuve practicando. Con unas batallas aleatorias anteriores, con unas batallas anteriores. Ay, no está aquí nuestra. Ah, claro, y digo, nuestra prota. Vale, la prota se despliega arriba. Vale, pues ya estaría todo desplegado. No tenemos ninguna unidad extra nueva, así que para adelante. A empezar. Estuve otro día practicando de la primera misión. Kiri, ese debe de ser el hueso de bestia ancestral que estábamos buscando. El hueso es lo que lo protege la tipa. Acércate al hueso con una unidad que no sea nadando actual, que no esté nadando actualmente y aparecerá a recoger. La orden recoger sirve para recoger diversos componentes en los que se pueden fabricar cosas. Muchos mapas tienen riqueza de componentes que cosechar. Usa el botón mostrar detalles durante un combate para destacar casillas con componentes cosechables. Vale. Vale, este también tiene cofre. El cofre creo que es lo de aquí arriba. Lo que pasa es que para llegar a este cofre habría que saltar, yo creo que por aquí, pero bueno, vamos a ver cómo lo gestionamos. Y como digo, Phil Seal me apetece mucho, la verdad. Me apetecía ya de por sí, pero me apetece bastante, bastante. Vale, a ver, supervivencia, no atacar. Atacar, obviamente, estamos lejos. Aún así, tiene un ataque bastante. Explorar. Raudo y veloz. No tenemos a nadie. Vale, pues entonces, ¿y si uso primero Raudo y veloz? Vale. Y me muevo. Es mejor idea, ¿verdad? Le tenía bastante, bastante ganas a este juego de darle más de seguido. A ver si podemos darle un poquito más. Con más asiduidad. Y vamos. Viendo juegos que teníamos empezados anteriormente, pero que no hemos continuado del todo por ser muy largos o ese tipo de cosas. Cat Quest 2 me lo quité, me he quitado también Effie, que está muy chulo, en fin, nos vamos quitando ya jueguecitos y está bastante bien. Este no es inmune a nada negativo. Vale, podríamos hacer. Es que un ataque frontal, lo que pasa es que luego me voy a quedar muy vendido. Vamos a hacer un ataque frontal. Habilidad de clase. En estado enraizado. Teníamos un ataque de aturdidor. Ataque mental, ataque poderoso. Ah, vale, que coño, que con esto es verdad que esta no me necesito. Acercar, que esta hora atacamos a distancia, ya no me acordaba de ello. Disparo enraizado. Vamos a ver si lo podemos detener. 27 PS menos, ¿eh? ¡Hala! Ahí te quedas.
clavado en el suelo. Perfecto. Para dejar paso, lo voy a mover aquí atrás. No me acordaba ya que habíamos puesto. ¿Cómo tiene el mana? No, no tiene gran mana todavía, igual que este. Así que este simplemente lo voy a mover un turno y terminar. Esta sí que la vamos a mover más al medio. Ya que va. Esta sí que la veo frente a batalla. Coño, que salta pegado. Secuestrar. Hostia, que me lleva. LOL. Pues toma, secuestrar. ¿Me la secuestrará a mí también? Sí, por suerte al menos ha caído en. Cuidado con los pollos, ¿eh? Los pollos son un problema, ¿eh? Estos pollos están dando un problemilla. Veneno. Vale, no me gusta lo de secuestrar ni un pelo, la verdad, debe engañar. Enraizado no le podíamos hacer. Corta arteria. Ah, es que no le llego, creo, ¿eh? Hay que moverse. Los pollos son los que menos me gustan, pero. Vamos a hacerle esto. Esto me ha sangrado, ¿eh? Vale, tengo que curar. Tengo que curar. Tratamiento, nueva magia sagrada, curación en masa. Esta está tocada y esta también, ¿no? O sea. Cúrense, güeyes. Sube nivel, perfecto. Terminamos enfrente. No tengo mucho maná, pero. A ver, te tendría que mover para. Magia, elementalismo. El electro, le pica. Puede ser el fin tuyo, ¿no? Buah. Ya es. Pero con 53, igual con un rayo simple me lo cargo, ¿no? Tiene 53. El de arriba no sé si le vamos a dar, pero. Supuestamente le daríamos al de arriba, ¿no? Según esto, le daríamos al de arriba. Y si le damos al de arriba, yo que estamos, le vamos a meter con todo, ¿sabes? Aunque solo brilla este. Eso ya me hace extrañar. A ver si es este el que brilla. Vamos a meterle ahí. Pues no, no ha sido todo lo que yo pensaba. Vale, me tengo que curar. Importante. Vamos a ver cómo lo gestionamos porque estoy un poco en la mierda, ¿eh? Justicia divina, no, esto sería para sagrado, gallardía, defender. Vale, vamos a movernos aquí y defender. Vale, el otro pollo también me gustaría quitármelo, porque es que no me gusta que me levanten y me lleven a sitios raros. Lo que pasa es que no sé si desde aquí le vamos a poder dar. A ver. Sí. Vale, si le damos, podríamos hacerle un ataque intentando arraigarlo.
Vamos a probar a ver. A ver si no se mueve de ahí. Vale, 17 porque le quita la mitad. Hace espinas. Está enraizado. Es esta, debería estar enraizada y se ha movido, tío. Están enraizados y se mueven. Hostia, más veneno. Vale, nos da menos, pero... Un bocadito. Vamos a ver si me pongo desde arriba. Debería matarlo directamente. Ya es, 110. Vale. Perfecto, me gusta lo que veo. 54. Deberíamos de intentar curarla. No sé si voy a poder llegar. Tratamiento, no. Magia. Ahí le va. Vale, me protejo. Este 139. Pero esta es la que pica el rayo. Lo que pasa es que hemos gastado antes mucho mana, pero bueno. Espérate, que ya que estoy le hago un rayo 2. ¡Rayacos! Ala, me he cargado un pajarillo. El mago está OP. ¿Desde aquí le podré atacar? Gallardía, espíritu poderoso. No, justicia. No, no, no puedo atacar. Si quiero atacar, tengo que atacar. Oh, pero es que si le quito 9 PS. 13 PS es poco. A ver si lo matamos con esto. Sí. Vale, justo. Vale, podemos mover hacia arriba para hacer minion block. No lo veo mal. Estamos curadísimos. Vamos a pillar la espalda. En realidad la espalda se la... Bueno, sí, se la podría pillar. Va, es igual, sí está bien. 50... Es que no le puedo hacer otra cosa. Enraizado no me va a valer de mucho. Bueno, sí. Vamos a intentar enraizarlo, a ver si este no se mueve. ¿A quién se va a llevar? Vuelta veneno. Vale, no se ha movido, correcto. Mm, 64. El otro tiene toda vida. Vale, toma sangrado. Vamos para arriba. Este ya lo voy alejando. Es verdad que está envenenado. Y eso hace que sea una prioridad para intentar llegar a por él. Pero si se me ha alejado tanto... Sí, pero aún así le llego. ¡Cúrese! Vale, vamos a intentar sofreír a... Uf, es que no puedo... Creo que no me da el rayo...
Aquí sí le daría a ella, pero aquí creo que no. Sí, sí que nos da, sí. Vale, pues. Vamos a meterle un rayo detrás y ya está. Vale, nos quedamos un poquito por acá. La puedo matar ya. Y el otro está enraizado, así que no se va a mover. Hala, hasta luego. Vamos para acá. El veneno, joder, este está enraizado, no se puede mover. Vamos a terminar aquí. Espérate, pues puedo quitar. No me puedo quitar el veneno, ¿no? Justicia divina, no. Veneno y espinas. Es que no voy a llegar, ¿eh? Pero bueno. Magia sagrada, cura. Bah, no me hace falta una cura tan grande. Ah, que si no, no llegas. Pues nada, ahí la llevas. Vale, vamos para arriba. Quiero ver si puedo coger el cofre antes de terminar. Pero este al menos no sube. Este subir no sube. Wow, 26. Creo que no voy a poder subir a por el cofre, me parece. Me encanta, se queda con el tubito así. No, este no puede subir. No, eso no es lo que quería hacer. Si no puede subir la prota, que creo que es la que tiene más altura, no podemos subir con ninguno. Porque estos tienen menos. Estos tienen 4. La que más tiene es la. Vamos a curarlo. Que tiene que estar el pobre jodido. Bocado por la espalda. Nada, este no. Salvo que pueda subir por aquí después. Pero creo que tampoco. Nada, estoy probando con esta y no. Voy a poner por aquí. A molestar. Oh, tratamiento. Cura. Me gustaría ir a por el cofre, pero me parece que va a ser difícil. Bocado. Este, desde luego, no puede subir. Y si esta no puede subir tampoco, que no tiene pinta, pues nada. Este tampoco tiene mucha pinta que vaya a poder subir. Voy a recogerlo ya. Ya tenemos el hueso de bestia ancestral, es lo que nos hace falta para ayudar a Nadine. Vamos allá. Pues ya está, victoria, no he podido recoger el cofre, no hay que preocuparse, podemos volver a por los cofres más adelante. Así que bastante sencillo. MVP Lana, qué buena es, mi curadora. Vale. La cabaña de yates, ¿no? Es lo siguiente que tenemos que ir, ¿no? Sí.
Vamos para la cabaña de yates. ¿De verdad esto es lo mejor que podemos hacer? ¿Fiarnos de Yates? ¿O de yates? ¿Yates? Habida cuenta del ritmo al que se deteriora la salud de Anadin, me temo que fiarnos de él es nuestra única opción. Por supuesto, sé que tienes razón, es que... Un momento, algo no va bien. Ni un paso más. ¿Qué pasa aquí? Pareces una mujer de mundo, no me digas que nunca habías visto una situación con rehenes. Tengo rehenes y tú tienes algo que quiero. Ya veo, quizá no, si nos dices lo que necesitas podremos llegar a un acuerdo, pero a ella no la mates en esto. Ah, oh, no, no la mates, no. Pero a ella no la metas en esto. Ja, me conmueve tanta preocupación por la chica. Me ha dado un vuelco al corazón y todo. Pero no se os ve tan preocupados por el galeno. Solo intento establecer unos términos que sean mínimamente viables. Qué tipo tan gracioso. Ahí va mi propuesta y es innegociable. Os lleváis a la chica y yo me llevo al elegido. El doctorzuelo os lo regalo, así de maja soy. ¿Y qué pretendes hacer con nuestra capitán? Tururú, eso es asunto mío, no tuyo. En este caso, lamento decir que tenemos un problema porque yo digo que sí es asunto mío. Muy bien, acepto el intercambio. Kiri, se nota por su ropaje es que es una cazarrecompensas. Solo hay una razón por la que querría quedarse contigo y significa que la cosa no va a acabar bien. Me di cuenta, pero no veo ninguna opción mejor. Basta de cuchichear, es muy sencillo, capitán. ¿Hay trato o no hay trato? Como ya he dicho... ¿Pero qué? ¿Y se transformó? Nadine se ha vuelto loca. Esto no tiene muy buena pinta. Será muy tarde para salvarla. Las catástrofes una a una. Ya nos preocuparemos de curarla cuando tengamos este asunto bajo control. Vale. Cabaña de Yates. Combate. Derrota a todos los enemigos. A Nadine debe sobrevivir. Vale. Tengo que derrotar a todos los enemigos y a Nadine debe de sobrevivir. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Vale. A ver. A Nadine debe sobrevivir, así que supongo que la tendremos que curar. Enemigos son estos también, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver cómo repartimos esto. Uno a distancia por ahí. El mago conmigo. La maga conmigo. Y la otra, ahí estamos. Yo veo bien esto así. Que empiece el duelo. Yates, ¿estás bien? Sí, lo estoy, pero vaya, esto es lo que yo me estaba temiendo. Se ha vuelto loca. ¿Es muy tarde? Aún hay posibilidades de ayudarla. El amuleto debería tener suficiente potencia como para hacerle recobrar la normalidad. Lo que pasa es que no hay forma de contemplar el hechizo entre tanto caos. Contemplar o... Por otro lado, me he quedado sin cadáveres. Voy a necesitar cadáveres frescos para invocar su ayuda. Tomo nota, te proporcionaré algunos. Se ha cambiado, ¿no? Por lo que parece ser, se ha cambiado. Vale, a ver, ¿qué podríamos hacer? Podríamos frenar a esa ahí y que no se mueva. Y terminado aquí, sí, total, yo voy bien. ¡Hostia! Claro, tengo que asegurar la supervivencia del TOC, ¿no? Encima le pegan tiros. A esta no la puedo atacar, la Navin está corrupta, pero no... ¿Te imaginas? Invitado. Invitado. Vale, hay que moverse. A ver, supervivencia, enraizado. Usted no se va a mover de ahí. Ahí está. Vale, tendrás espinas y todo lo que tú quieras, pero... Tratamiento, recuperación, cura... Espérate, me tengo que mover.
Para curar al Doc me tengo que mover. Tratamiento. Toma una curillanda. No puedo dejar que te mueras. Si no es game over. Y no puedo permitirme eso. Mirad por dónde pisáis. Antes de que llegarais, vi a uno de ellos poniendo trampas. Lo último que nos hace falta es quedarnos sin un pie con todo lo que está pasando. Oh, bien, y también atacas. Hombre, no eres tan inútil dentro del GOE. Toma, hachazo. Que te ha llevado, chaval. Ayuda de campo. Tiene un enraizado de 2, no se puede mover. Elementalismo. No tiene resistencias visibles, no más que al envenenamiento. Pues no sé, te voy a hacer uno de agua. 46. La verdad, tenía espinas. Vale, es igual. Aquí al lado. Vale. Ataque, gallardía, impacto defensivo. ¡Pam! ¡Pam! Tenemos una arquera. Disparo enraizante. Me quiere. Bueno, esa me da igual que la dejen enraizada. Floritura de halcón, qué cojones. Sí, enraizado. Vale, a ver. Podríamos matar a esta. Y así ya no da por saco. Todavía vamos a terminar aquí porque podemos hacer más cosas. Bueno, mientras me dispare un poco así a lo random. No hay problema. Esta todavía sigue enraizada un turno. Vamos a intentar enraizar a este. Que no se mueva. Tienes ataques. Solo tiene ataques mágicos. Pues nada, terminar. Ahora mismo no tengo nada que hacer con ella. En verdad, toma palazo que te has llevado, chaval. Toma hachazo que te has llevado, chaval. Hombre, la IA no ayuda haciendo el tonto y poniéndose allí, ¿no? Es que si la IA es tonta y se deja pegar estratégicamente, yo no puedo hacer nada. Vale, ha perdido el enraizado. Área pequeña, podríamos probar. Creo que se lo voy a dar a él, pero bueno. Vale, pues terminar. Vamos a hacerle tras por detrás. 16 PS. Qué puta mierda, ¿no? El impacto defensivo hace mucho más. Vale. Uy, 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 uy. Como me lo pegue, está afuera, ¿eh? Como me lo maten, pero es que si me lo matan va a ser por su culpa, porque el tonto polla se ha puesto ahí, o sea. A ver, ahí enraizado. No. Tengo que moverlo más para adelante, si no, no disparamos. Pero es que no puedo permitir que se mueva. ¡No!
Se lo ha cargado, tío. ¿Y no ha terminado la...? ¿No ha terminado el de este? Ah, que Nadine debe sobrevivir. Vale. A Nadine es esta, ¿no? Yo pensaba, yo preocupándome por el otro, ¿sabes? El otro que den por culo. Vale, atrapado. Las espinas me dan un poquito igual. No se puede mover, señora. Vale, nos vamos a alejar de este. ¿Cuánta vida tiene? ¡Hala, que te fría un rayo! Hasta luego. Oh, un catalizador. Level up. Vale, vamos a ir con... ¡Ay! Me ha pisado una pierna. Hay una trampa. Vamos a ponernos aquí arriba. 76, lo mataré. Toma. Me va a disparar al colega, ¿no? Sí. No ha muerto. No ha muerto. No ha muerto de milagro, vamos. A ver, tratamiento. Curar. Bueno, de todas formas lo iba a resucitar, pero bueno. Ha habido suerte. Level up. Podemos hacer. Desde aquí no puedo atacar, ¿no? Sí, pero creo que no le damos. A ver si me vengo por aquí. No hay que subirse. Hay que subirse. Pues nada. Subir. Mover por aquí. Ah, ya, hombre, más suerte. Mover aquí. Vaya. Está todo trampado. Está todo entrampado, tú. Está todo complicada, pero no le pegues a tu compañera. Disparo rizado. A ver, podríamos hacer curación. Curación en masa estaría bien, pero no le iba a llegar a la otra. Así que te toca curarte de otra vez, pipiolo. Lo que pasa es que te voy a mover de aquí porque la siguiente vas a ser tú el objetivo. Ah, por arriba. A ver, ¿a quién le podemos meter? Este no es débil a ninguna cosa y este tampoco. 123 de vida, 129. ¿98 le quitaríamos con esto? Supongo que todo será 98, ¿no? Toma rayo de sol. ¡Bum! A
Hasta luego, amigo. Este está enraizado, así que no podemos hacer nada. Buenas. Vengo a meterle con mi impacto defensivo una hostia de 51. Sí, sí, regenera, regenera, regenera todo lo que quieras que está sola. Ah, no llegamos, ¿no? No llegamos, tío. Y eso que me he puesto a la espalda y no me pega ni a mí. Vale, aquí podemos hacer una curación en masa. Ahí está, todos curados. ¿Viste qué guay? ¡Hala! No podemos subir, hostia. ¡Qué cabrona! Por aquí no podemos ascender. Vale, vamos a dejarlo así. Este no llega tampoco, ¿no? ¡Qué perra! Ah, pero puedo subir. Vale. Qué grandes somos. Me entero luego que podemos subir. Me entero a posteriori que podemos subir. Bueno, es igual. Toma, hostia. Te queda poco de vida, muchacha. Este no puede subir, ¿no? Ah, que hay unas escaleras por aquí. Gilipollas. Y como no las he visto con el otro. En fin, es igual. Ay. ¿Subir? No. Mover. Vale, voy a controlar desde aquí. Su... Ah, se puede subir. Ah, vale, coño, que estoy yo. Locura. No, no, quédate ahí. Tú estás bien abajo. Tú no puedes subir porque está este, pero puedes venirte por aquí y hacer un disparo enraizante para que no se mueva ahí. Ahí estás. Estás muy bien porque estás en medio de todo. Te van a caer de hostias. Que lo vas a flipar, chavala. Mira, para empezar, te viene un... Te viene un rayo. ¡Frita! Te quedaste. ¡Hala! ¡Ah! ¡Qué jode! Vale, pues hemos ganado. No gracias al colega que se ha muerto nada más empezar. Ha tomado una mala decisión. Pero el resto hemos hecho bien. Vale. Arr, ¡qué rabiosa! Una perra. ¿Sabéis qué? Ahí os quedáis. Me piro, vampiro. Pero no vayáis a creeros que hemos terminado. Os aseguro que volveremos a encontrarnos. Sí, detesto los cabos sueltos. Olvídate de ella. Tenemos que ayudar a Nadine. Es prioridad. Yates, tenemos el hueso de bestia ancestral. ¿Puedes ayudarla ahora? Eso dije, ¿no? Ese es el último componente. Pásamelo. Por el poder que me ha sido otorgado. Ya está. Distraerla un poco mientras le ponga el amuleto al cuello. Ahora, Yates. No os preocupéis por vuestra amiga, solo está inconsciente, pero va a tener que descansar mucho para recuperarse del trauma. Traumita gordo. Bueno, estamos en el campamento, ahora no hay nada más que hacer que esperar. Jace ha dicho que podría despertarse en cualquier momento.
No te preocupes, es una chica muy fuerte. Estoy seguro de que pronto estará como nueva. Eso espero. La chica ha recuperado el conocimiento. Jovencita, tienes instrucciones muy estrictas de descansar. Pero me encuentro bien, de hecho me encuentro genial. Interesante. Aunque no me acuerdo de nada de lo que pasó después de la lucha contra Lord Alfonso en el templo. Me han dicho que me puse como loca, incluso que te ataqué, Kiri. Lo siento mucho. No te preocupes, lo importante es que estás bien. ¿Estás segura de que te conviene levantarte tan pronto después de todo lo que ha pasado? Indudablemente me siento maravillosa, rebosante de energía. Este es un caso bastante peculiar. A pesar de que el amuleto la contrarrestra. No, no, espera, vamos a decirlo bien. A pesar de que el amuleto las contrarresta, las energías oscuras le están dando fuerzas, de momento. En todo caso, el amuleto es lo único que le permite mantener su forma actual. Y los efectos no durarán para siempre. Luego habrá que encontrar una solución permanente. Desde luego. Tengo que estudiar una de esas reliquias de los templos, una cuyos poderes no se hayan agotado. No estarás sugiriendo lo que creo que sugieres. Por mucho que me cueste creerlo, puede que estemos pensando lo mismo. Hasta un reloj parado da la hora bien dos veces al día. Ya estás a medio camino. Sí, te acompañaré en tu peregrinaje. Si deseas que Annalyn vuelva a ser ella misma, es el único proceder lógico. He de decir que encuentro este fenómeno bastante intrigante. ¿Serás? Tranquilo, Reynar. Pues se nos une el del bastón, ¿de acuerdo? Claramente parece nuestra mejor opción. Agradecemos tu ayuda, Yates. Annalyn, vuelve a tu tienda y descansa. Pero si estoy... Es una orden. Sí, capitán. Oh, capitán, mi capitán. Vale, pues, hostia, todo el camino. Mira bien, de Montouché. Ahora que la corrupción que afectaba a Nadine ha quedado suprimida, ella se unió a tus huestes. Aunque la corrupción amenaza con dominarla con el paso del tiempo, también confiere a Nadine acceso a una clase especial, Caballero Demonio. Echar un vistazo en el menú de tropas. Jade se ha unido a tus huestes. Tienes acceso a la todopoderosa clase Anatomista. Echar un vistazo al menú de tropas. Vale, hemos desbloqueado dos trophies después de tanto tiempo. ¿Cómo son? El trofeo de reclutar a Yates, reclutar a Yates y desbloquear la de clase demonio. Lo siguiente sería visitar la segunda reliquia en cuanto a dificultad. Pero tenemos un montón de gente. A ver, cambiar clase. Esta. Es que clases hay un montón de. Arte de la guerra. Arte de la guerra es la que tenía la más. Caballero demonio. Sea como caballero, pero demonio, ¿no? A ver, entonces, este es Rufián Mercenario, pero... Rufián Mercenario es que ya tenemos... No sé por dónde tirar con ella, tío. Montaraz ya lo tenemos. Subir caballero al 4 para buscar esto. Que no sé si alguien lo estará buscando. O Montaraz al 5 para esto. Es que no lo sé. Sinceramente, no lo sé. ¿Y este qué es? Anatomista, clérigo. Ah, vamos a pensar, a ver, clasificar unidades, cambiar clase. ¿Esta para dónde la vamos a, estamos subiendo? Es que hay veces que no sé ni lo que estamos subiendo. A ver, con esta estoy aprendiendo para ser caballero, caballero rufián mercenario, caballero rufián mercenario.
Me faltaría Montaraz, ¿no? Pero Montaraz no la estoy... Sí, Montaraz la estoy aprendiendo con esta. Vale, pero Montaraz... Aquí. Vale, ungüento, elimina, libera... Vale, esto es... Recoger pieles, coste 100... O sea, si hago esto y hago esto, ya puedo desbloquear pistolero y me podría hacer pistolera, ¿no? A ver, cambiar clase a pistolera. Ahí estamos. Vale, equipamiento. Mejor arte de la guerra, que es lo que más tenemos. Vale, aprender habilidades. Vale, como pistolero no hay ninguna clase que exija pistolero, ¿no? O sea, que con esto nos vamos a quedar de pistolera prácticamente todo el rato. Ah, esta exige pistolero 4. Vale. O sea que sí tenemos que aprender de pistolero. Vale, no pasa nada. Equipamiento. No tenemos armas. Tenemos que comprar una pistola. No sé, ya comprar pistola. Era aquí, ¿no? Tienda. Necesito una pipa. Necesito una pistola, bro. Pistola. Esta, la pistola de plata. Vamos. Campamento. Pistola de plata. Aquí estamos. Vale, ya tenemos mis pistolita de plata. Vale, esta es pistolero mercenario, ¿vale? Y este con Montaraz, entre Montaraz y Rufián. Entre Montaraz y Rufián, este hay que arrasar algo, ¿no? Mercenario, Montaraz, Mercenario, Montaraz, Rufián. Pistolero o no. Montaraz al 5. Subir Montaraz al 5, quizá. Podría ser. Vale. Vale, pues conocer debilidades, llover flechas. Bueno, una línea. Lo de una línea es interesante. Vale, vamos a cambiar a buhonero. Vale, ir probando nuevas. Vale, el buhonero no lo pide nadie, ¿no? Ser buhonero. No, ser buhonero no lo pide. Pues nos vamos a especializar en buhoneros con este. Vale, equipamiento. Este puede llevar la ballesta de plata, ¿no? El buhonero, no hay problema en eso, ¿no? Vale. Vale, pues somos buhoneros ahora. Habilidades. No sé si usar este o este de engaño. O que robar. Corta arterial, disparo realizado. Yo creo que me voy a poner superviviente. Vale, y como buhonero, saber lo que hace. Pero bueno, es una clase avanzada, yo creo. Está bien. Vale, tú serías alquimístico. Y hay una clase que necesitamos alquimístico al 3. Así que habilidades. Alquimístico al 3. ¿Cuál hago? Regeneración en masa. Vale. Vamos a cambiar a druida.
Druida. El druida ya no lo pide nadie, ¿no? No, druida es una clase avanzada. Ah, sí, druida al 5. Hostia. O sea que tengo que mejorarme druida al 5. Vale, el bastón de plata parece que sirve. Bastón de mago no. Pero no pasa nada porque tenemos guantes de estos. Los de mago ya lo tenemos que quitar porque no nos sirven para nada. La rodela creo que tampoco. El escudo de bronce sí. Y este guante, bueno. Habilidades. Establecer una habilidad. Obviamente sí, la magia la quiero, pero ahora somos druidas. Para tener un lanzamiento doble. Vale, como tenemos druida, vamos a subirnos esto. Vamos a quitar esto. Tengo que subir druidas igualmente. Pero me voy a quitar de esto para saber que tengo que subir druida. Vale, estaremos subiendo druida. Druida con mago, ¿no? Druida mago, perfecto. A ti te tenemos que cambiar de clase y tú eres mago clérigo, ¿no? Doctor, no, doctor de la plaga clérigo. Doctor de la plaga clérigo. Necesitamos una rufián. Sí, necesitamos que seas rufián. Para hacer esto. O cuando suba rufián 3, doctor de la plaga clérigo. Vale. ¿Qué habilidades tiene como doctora de la plaga? Causa veneno. Ralentización en un área pequeña o estar guay. Debilidad, entereza, estallido de curación. Hostia, estallido de curación mola, ¿eh? Hostia, es que el de druida mola. Vamos a subirle esto también, porque total. Pero es verdad que lo de rufián. Si subo un ruf, si me pusieran rufián clérigo, podríamos aprender una nueva clase, pero bueno, de momento esta me va bien así de pasiva, ¿eh? Me va bien teniéndola de pasiva. No está mal. A ver, ¿tú qué eres? ¿Tú eres templario con qué? Templario caballero. Templario 5 habría que subirla, ¿no? Templario 5 sería lo suyo. Vale, pues templario 5. Así que a ver si tenemos la posibilidad de aprender templario. Al 5, a ver. A restaura a todos los adyacentes. Un aumento de su defensa. Causa de daño y disipa todos los efectos positivos. Oh, esto es guay para quitarle efectos positivos. Vale. De todas formas, voy a subirme también cosas de estas que tenemos sueltas. Vale, y también tenemos mago. Vale, fuera. Vale, cuando suba al 5 ya veremos. Tú, es que no sé qué hacer contigo, porque tú eres rufián mercenario. Entonces, con rufián mercenario podemos subir. Es que rufián mercenario tiene muy poco, tío. Rufián mercenario tiene poco. Rufián clérigo, quizá. O rufián mago. Rufián mago, yo iría más bien, ¿no? Rufián mago. Yo podría ir a Rufián mago, creo que sí. Ahora ya solo sería mago, lo que nos haría falta. Aquí tenemos mago. Y podemos cambiar al mago, ¿no? Rufián 3, si hago Rufián 3, Mago 3, lo podríamos tener, ¿no? Exacto. Vamos a cambiarle la clase al mago.
Vale, mago. Establecer habilidades. Estas son las mejores que podemos tener. Vale, y equipamiento con la vara. Es bien. Sí. A ver si le podemos equipar algo aquí. Como unos guantes de mago. Ah. Pero si es maga, ¿por qué no me sirven? Ni idea, pero bueno. Vale, y faltarías tú. Anatomista clérigo. Anatomista. Con anatomista no tenemos a nadie, ¿no? No. Pues nada, anatomista vas a ser tú porque sí, ya está. Te voy a subir algunas de clérigo. Y fuera. Te quito algunas de estas. Vale. El caballero, empate defensivo. Rufián. Pues estaríamos todos. La única que no está es esta porque tengo que seguir aprendiendo sobre Rufián. ¿Era? Rufián me parece, pero creo que sobre Rufián. Oye, pues ahora mismo que eres pistolero. No, ahora mismo pistolero. No, ahora es solo tengo que subir pistolero, ¿no? Exacto. Pues si solo tengo que subir pistolero y somos pistolero, puedo aprender habilidades. Si lo único que necesito es aprender a la pistolera muerte y estamos en modo pistolero, o sea que estamos bien. Vale, una misioncita más, ¿no? Vale, pues sería el próximo en los Campos Azules, creo, ¿no? Sería. Sí, Campos Celestes. Bueno. Vale, aquí lo que vamos a hacer es guardar antes y nos vamos a hacer esta misión y poco más. Sí, yo creo que vamos a hacer ese y ya está. Vale, sí, vamos a hacer la última misión. Pero antes vamos a guardar opciones, guardar. Vamos a guardar en esta que está vacío. Y última misión de hoy, Campos Celestes. Vale, Campos Celestinos. Derrota a todos los enemigos. Después creo que en este mismo sitio va a haber un evento, que ya sabéis que los eventos hay que encontrarse un esquivo Kawa bandido. Se gana la vida facilitando suministros a otros bandidos, administrados toda clase de negocios sospechosos. Así o mejor acaba con ellos. Aparecen ocasionalmente durante las batallas. Si logras derrotarlos, dejarán caer valiosos componentes. Intentarán escapar del campo pasados unos turnos, así que date prisa. Yo aquí no veo cofre, tampoco me he fijado si hay cofre, pero creo que no. Vale, tenemos 6. ¿Cuál subo ahora? Claro, esa es la historia. Vamos a subir a esta de momento. Que tiene más nivel. Luego, si me hace falta levear al otro, lo levelearé fuera de vídeos. Lo leveleo y ya está.
El disparo en Raizante hace 42 y el normal 49. Sí, no, 49. Raudo y veloz. Haz de luz. No sé si le llegaremos a dar, creo que sí, 32 PS, es que poquito, ¿no? De la guerra. Quitaríamos menos. 30 PS. Cinco. Quitamos menos siempre, tú. Bueno, a ver. 32 pesos. Vale, esta la voy a dejar atrás. Con esto no vamos a llegar, ¿verdad? Ah, tenía para curarse también. Pues terminado. Vamos para adelante. Justicia divina, creo que no tenemos nada. Canto, tranquilidad, espada. No hay nada que hacer. Terminar. Hostia, que lo van a curar. Bueno. Tiene uno escondido ahí, ¿eh? Bueno, es que hay varios. ¿Y lo que es dejar de andar vueltas? Vale, fuego, fuego aquí. Es que al otro no le llego. Es que al otro no le llego. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha escapado. ¿Se ha escapado ya? Ah, no, está aquí. Hostia, es que casi no lo veo, tío. Es que no le llegamos. No le llego ni de broma. ¿Por qué anda tan poquito? Es que no lo entiendo. Lluvia de flechas. Vale, pues a vosotros. Ay, qué pena, se me está escapando, tío. Ay, pero bueno, es igual. Ole, te he robado. Es que no tenemos ningún ataque nosotros, ¿no? Veneno. Veneno. Creo que no le he hecho casi nada. No sé un carajo, no sé un carajo. Es que no le voy a... No sé si es que no le llegamos. A ver. No les llego ni de coña, ¿no?
Pero ni de coña. Inventarismo. Me tengo que mover más adelante, tío. No llego para acá, ¿no? Vale, que sois débiles al agua. Este al fuego, pero este resiste fuego. Y este al agua. Este agua y este fuego. Pues nada, agua, ¿no? Agüita. Te comió el tiburón. Lo sagrado no es, ¿no? No. Esto todavía no hemos atacado a esto, ¿no? Sí, pero no podemos entrar por ahí. A ver, ¿tú qué eres? El rayo le hace daño. 30 PS es muy poquito. 30 PS es muy poquito. Y el sagrado no. Un PS le quitaría si le ataco de frente. LOL. Un 21 PS. 7 PS, madre mía. Casi con el impacto defensivo es lo que más le meto, tío. Pa' flipar. Pa' flipar, bro. Estoy robando un montón de cosas. Roba que te roba, roba que te robo. Es que no puedo llegar hacia. Es que esto está como cortado. Es que hay que romper esto, yo creo, para poder pasar. Me cago en todo, que lo acabo de ver tarde. Bueno, es igual. Vale, imbuida. No, tengo que atacar. Aquí estás. ¡Muere, perro! No le lames las heridas, pesado. Que no te va a cuidar toda la vida. Buah, que va, se escapa fijo, vamos. Mierda, se nos ha puesto todo en medio. Joder, es que no he visto esta planta antes. Todas formas, tampoco se puede atacar, ¿eh? Es una putada. Bueno, bicho menos. Nada, si se escapa, que se escape. Me da igual los materiales, en verdad. En verdad me la trae al pairo los materiales. Elementalismo. Esto que era, hemos dicho, fuego eras, ¿no? A ver si se quema la otra planta. Solo 45 de daño. ¿Qué puta mierda de daño haces? Hostia, claro. Eso no se ha hecho pupa, ¿eh? Eso no se ha hecho pupu. Ah, no puedo curar a mi compi, pero bueno. Mi pobre compi no se cura. Eso es una mierda porque la tenemos en la mierda. Tenemos un problema. Es que como no vemos el suelo. Pero bueno, venga, baja. No voy a poder llegar a esto ni de coña. Y estos. Rayo, fuego.
fuego, rayo. Es que no le voy a hacer, no le voy a matar. Hostia, 107, pues sí que es débil, ¿no? Pero es que no lo puedo hacer nada más fuerte. Qué pena que no lo mate. Joder. Ah, pues sí, lo hemos matado. Ole. A ver, me puedo poner a su lado para, ya que estoy, pegarle un viaje. Justicia divina. ¡Pam! Me voy acercando, ¿eh? Vale. Atacar. Este ya no le va a poder lamer las heridas. Este ya no puede lamer las heridas. Pero el otro se pira. Joder. ¡Puta! Se fue. Joder. Qué asco, tío. Es que se escapa que no le puede hacer nada. Bueno, da igual. Nada, lo hemos intentado. Yo he intentado ir a por él desde el principio, arraigarle, no le alcanzamos. Encima el sitio estaba bloqueado. No se puede hacer más. Ya está. No ha salido bien, pues se repetirá en todo caso. No, no hay que rayarse, gente. Ya será mejor. Me jode porque soy competitivo al máximo, pero no hemos podido hacer nada. De todas formas, ¿qué estamos haciendo aquí? Vale, a ver. No había enemigos. Sí, queda un perro lastimado. Aquí, vale. Sé dónde está. Digo, no queda nadie, sí, queda uno. A ver, el entrevismo. El perro este mira al fuego. ¿Lo matamos? No, que va, si tiene toda la vida. Más bien no. Vamos a curar a nuestra compi, tío. Está en la mierdísima absoluta. Vale. Vamos a alejarnos. Pero alejarnos por detrás. Hemos dicho que es débil al fuego, ¿no? Esto me daría a mí, estando en esta posición. Entonces me voy a alejar hacia arriba. Vale. Hasta luego, perrete. Qué pena no haber podido cargarnos a colega, pero bueno, victoria. Es que de los bichos estos, el de los Bandit Kawa, puede soltar un objeto que desbloquearemos un nodo de mapa. Pero bueno, nada, no hemos podido con él, ya está, sin más. A ver, venga, vamos a hacer el evento y ya sí que lo dejamos. Verás, tengo tres llamadas perdidas del oftalmólogo. Es que el deber me llama. Eso era un chiste. Tengo tres llamadas perdidas del oftalmólogo. Es que el deber me llama. Yo que pensaba que los matasanos no tenían sentido del humor. Ja, 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 ja. ¿Qué es esto? Esto es una conversación entre amigos. Puede que hasta tú mismo hayas tenido una alguna vez.
En cualquier caso, la señorita y yo estábamos hablando sobre Anadín. Esto sí. Guarda distancia con este. ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿No pensarás que Yates me va a hacer algo mal en mitad del campamento y rodeados de amigos? No me refiero a eso. Si yo estoy cerca, no te lo hará. No se atrevería. ¿Cómo iba a decir? No estarás pensando no sé qué, no sé cuánto, no me ha dado tiempo a leerlo, porque he sido muy rápido. Si pasas demasiado tiempo en su presencia, luego no podrás quitarte el hedor. Joder, parece que no le cae bien. Reiner, ¿por qué eres tan grosero con el doctor Yates? ¿Doctor? ¿Ahora dices que le llamas doctor? Pero lo es, ¿no? Con la de vidas que ha salvado. Me da igual que salve 100 o 1000, nunca compensará lo que él, lo que yo. No le cae bien. Nunca había visto a Reiner con un disgusto así. ¿Qué ocurrió entre vosotros para que te odie tanto? Parece que hizo algo horrible. Es que estaba viendo algo así, ¿no? Sea lo que sea, seguro que a estas alturas ya deberías haberte redimido. Te pasas la vida curando a la gente y combatiendo enfermedades. Me salvaste la vida. Bueno. Eso hice, así es. Con tu juventud nunca entenderías qué es lo que guía mis actos. Casi nadie lo entiende, pero si se volvieran a dar circunstancias que provocaron mi pelea con Reiner, yo haría lo mismo que hice, siempre y sin dudarlo. Los sentimientos humanos, afinidades, nada de eso tiene valor para mí. En todas mis decisiones, la primera y única consideración es el avance de la ciencia. Solo puedo dar esa explicación. ¡Hala! Y se va el hombre del bastón más a gusto que un arbusto. Bueno. Pues aquí tenemos hasta tres tesoros por abrir. ¡Buah! No hemos visto ni uno. A ver, gente. Yo igual. No sé si. Vale, lo vamos a dejar hasta aquí. El próximo día haremos la arcada esta. Las arcadas. No sé si yo, fuera de grabación, en estos sitios que pone tesoros abiertos 0 de 3, ¿vale? Porque algunas sí lo tenemos abierto el tesoro, como por ejemplo aquí, 1 de 1. Pero las que pone 0 de 3, no sé si yo volveré a darle a la X para repetir combate. No sé si volveré a repetir zona y volveré a abrir cofres, no lo sé. No sé si volveré a repetir a levear. Si lo hago, si lo dejo de hacer, no lo sé. Lo tengo que pensar. En caso de que lo haga, pues bueno. Pues lo hice. Que ya está, que lo único que sería por conseguir cofres, básicamente. O por subir algún otro PJs. Como por ejemplo al que no estamos usando. Bueno, igual me pongo a subir a este. Sanador legendario. No sé, como digo. No sé si me pondré a buscar cofres por mi cuenta, pero debilidad en masa. Pero ya veremos. Lo hago o no. Pues si lo hago, pues simplemente que sepáis que se pueden repetir para conseguir los cofres. Drenaje. Oh, para su PM está bien. No sé, como digo, me lo tengo que pensar. Lo que haremos. Vamos a aplicar esto primero. Espada vil. A ver, ¿qué es esto? Ah, claro, tenía que subir al mago para desbloquear la espada vil, ¿no? Vamos a cambiar a espada vil. Y con este se necesita espada vil 3 y doctor de la plaga. Espada vil 4 y doctor de la plaga. Vale, pero está bien, está guay. A ver, equipamiento. Hostia, este no sé. Tendremos que ir a por un arma para espada vil. Pues eso, como digo, es que no sé si volveré a repetir alguna zona, si no, me lo tengo que pensar. Pero bueno, ya veremos lo que.
lo que hacemos. Espada Bilba o con esto, que sería 54. Sería lo mejor, ¿no? O con estoque. 52. 52 y 16 de inteligencia. Creo que voy a ir con el estoque. Sí. Vale. A ver, nos venimos para acá. Vale. Vale, estoque de plata. Vale. Pues espada vil, mercenario. Vale, guardamos opciones, guardar. Somos nivel 10, pistoleros. Como digo, si le damos a la X aquí podríamos patrullar las zonas para subir de nivel e intentar conseguir tesoros, ¿no? Como veis, pues aquí, por ejemplo, 0 de 3, aquí creo que me faltaba uno, aquí me faltan dos tesoros, no pude acceder a ellos. En fin, aquí me falta por abrir un tesoro. Aquí me falta por abrir un tesoro, en verdad me faltan varios sitios. Si me da por levelear, pues volveríamos atrás para eso, ¿no? Para levear y sobre todo por si tengo que usar al el mago es nivel 8, lo llevo bastante atrás. Podría intentar subirlo a nivel 10, dejando al Reiner un poco atrás para tal. Bueno, ya veré si es lo que hago. Si en caso de que me ponga a levear e intentar conseguir cofres, pues ya lo vamos viendo. Así que nada, nos vemos en un próximo. O sea, que si me pongo a levear fuera de grabación, pues qué es eso, que he repetido zonas para conseguir los cofres. Pero bueno, ya lo veremos, a ver qué hacemos. Nos vemos. Hasta otra, chao. Adiós.